Bueno, la más reciente creación de Santiago José Mena Cárdenas, este aviso tan interesante para que se suscriban. El único apoyo que les pedimos es que nos escuchen, nos oigan y nos ayuden a distribuir, a divulgar este espacio, a suscribirse, porque lo que hacemos aquí es periodismo social, periodismo alternativo, contrahegemónico, la otra cara de la información que los medios de las élites no difunden. Y nosotros no pedimos nada, solamente pedimos que nos ayuden a divulgar, a difundir estos contenidos, porque uno de nuestros nortes, uno de los elementos de nuestra filosofía comunicacional periodística es que todos los contenidos, todas las entrevistas, los videos que salen de allí, de cada una de esas entrevistas, etcétera, la segmentación que hacemos de cada una de las secciones de nuestro programa y convertimos en video, son para que, si lo estiman pertinente, las organizaciones sociales y los ciudadanos en general, la conviertan en una herramienta, si así lo tienen a bien, para sus luchas, para su información, para tener elementos de juicio, para sus análisis. Ese es nuestro propósito. En el marco de todo ejercicio periodístico que tiene como función también ejercer un nivel de incidencia social. Vamos ahora a las cortinas, perdón, al resumen local. Y vamos a empezar con las actividades del Colectivo por la Unidad Popular, que está convocando a una asamblea para mañana. Ahí queda la invitación, convocatoria urgente a todos los grupos participantes del Valle, con mira a la Asamblea Nacional Popular, reunión de organización domingo 8 de septiembre a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, para que empiece a las 2:30 en punto como está la convocatoria. Es una reunión que se convoca de 2 de la tarde a 4 de la tarde en el Colegio Nueva Granada. ¿Saben dónde queda el Colegio Nueva Granada? Ya les doy la dirección. Carrera 40, número 14B. 21 del barrio El Guabal. Repito la dirección del barrio Nueva Granada. Carrera 40, número 14B21, barrio El Guabal, en el suroriente de la ciudad. ¿De qué se va a hablar allí? De la participación de los delegados del Valle del Cauca en la Gran Asamblea Nacional por la Reforma Social en La Paz y la unidad, construyendo país. ¿Qué se propone la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad? Pues precisamente organizarse a nivel nacional, multiplicidad de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, agrarias, populares, colectivos políticos, alternativos democráticos, de izquierda, etcétera, con miras a apoyar el gobierno del presidente Gustavo Petro, a rechazar las amenazas golpistas, la lawfare, guerra jurídica, las amenazas contra la estabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro, que siguen latentes, como lo analizamos y lo presentamos en la información que hemos vertido en nuestro resumen de noticias nacionales. Creo que es el primer gran objetivo, de igual manera, establecer mecanismos de organización popular a nivel nacional, mecanismos de organización a través de varias mesas. Vamos a ver si tenemos ahí las mesas para darlas a conocer, mesas que dábamos a conocer en la sección anterior. Allí están. Hablemos sobre la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales y la Unidad, que se va a cumplir en Bogotá el 15 y 14 y 15. Les recuerdo que el 14 de septiembre, ¿por qué? Porque se conmemora 47 años, ¿no? De el gran paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, 47 años de uno de los paros cívicos más extraordinarios y brutalmente repetido, reprimido, como todo, como toda represión por parte de la oligarquía a lo largo de la historia a las luchas sociales. El gobierno de Alfonso López Michelsen reprimió ese paro. Nosotros éramos muy jóvenes en esa época, estudiantes, y fuimos testigos de la represión tan brutal que ejerció el gobierno de Alfonso López Michelsen contra el gran paro cívico nacional. Miles de detenidos,
Y de acuerdo con las estadísticas y la historia de esa época, alrededor de 30 personas asesinadas en la represión. Pero fue una parálisis generalizada en todo el país. Las jornadas de protesta en Bogotá, en Medellín, en Cali fueron extraordinarias, duraron varios días. En esa época no había internet, no había los mecanismos de hoy para la transmisión en vivo de todos estos acontecimientos. Sin embargo, tuvo una extraordinaria repercusión. También se plantean varias mesas para esta gran asamblea, cumplimiento de los acuerdos, construcción y territorialización de la paz total con enfoque territorial, étnico, de género e intergeneracional, es decir, que haya integración de todos, de todos los liderazgos independientemente de sus edades, porque la lucha no es ni racial, ni étnica, ni de color de piel, ¿no? Nada de eso, ni etaria, o sea, por de edades, jóvenes contra viejos, viejos contra jóvenes, no, 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 no. Es una, la lucha es integral, la lucha en nuestro país sigue siendo una lucha de clases, de carácter popular, contra la arbitrariedad de un sistema desigual y segregacionista, como es el sistema capitalista que ha venido imperando a lo largo de más de 200 años de hegemonía oligárquica en Colombia. También se dará un balance del movimiento popular, de la agenda programática del gobierno del cambio, reformas sociales, laboral, pensional, de salud, educación, agraria, política, justicia, fuerza pública, vivienda, servicios públicos y Ministerio de la Igualdad, modelo económico, economías, territorios, por la vida, el Plan Nacional de Desarrollo. De igual manera, se plantea para esta asamblea que sigue vigente, hasta donde sabemos, para el 14 y 15 de septiembre, es decir, sábado y domingo de la próxima semana, se plantea la defensa, otra mesa en la que se discuta la defensa de la vida, el territorio, de la madre tierra y la justicia ambiental, derechos humanos y garantías, crisis humanitaria, estrategias y mecanismos de protección y autoprotección de líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, agenda humanitaria, acuerdos, diálogo humanitario, desmonte del paramilitarismo y del neofascismo. También abordará arte, cultura, deportes, en clave de la defensa de la vida y la paz, internacionalismo popular y antifascista, ruta de hermanamiento de redes internacionales. Ojalá allí se recoja la idea que y la propuesta que planteamos y difundimos en la Asamblea Popular de Cali el 25 de mayo, que es la solidaridad irreductible con el pueblo palestino masacrado por el régimen de Israel, y también que se plantee la solidaridad con el pueblo de Venezuela, cuya institucionalidad viene siendo desconocida por algunos gobiernos. Es muy importante que se reconozca la institucionalidad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Y otra mesa, la construcción y avance de la unidad del movimiento social popular, fuerzas políticas alternativas y del movimiento juvenil étnico, de género e intersectorial en la apuesta por el poder popular y el impulso del proceso constituyente. Proceso constituyente, reforma constitucional. Y finalmente, una quinta mesa de comunicación para promover y defender el ideario popular, sí a la democracia, no al golpe, Comité de Impulso de Cali, Colectivo por la Unidad Popular. Se dan las mesas en este aviso de difusión del Colectivo por la Unidad Popular. Entonces, ahí queda la invitación para mañana, a las domingo 8 de septiembre, a las 2 de la tarde, en el Colegio Nueva Granada, carrera 40, 14B, 21, barrio El Guabal, barrio El Guabal. Bien, esa es la principal noticia, pues, que queríamos destacar en el resumen local, que ya es prospectiva. También otra noticia es que Johnny Acosta, diputado del Pacto Histórico, denuncia que desde la gobernación no les pagan a los trabajadores de la salud. Hace 2 meses que la gobernación de Dilian Francisca Toro no le paga a los trabajadores del Hospital Mario Correa. Además, los trabajadores dicen
que hay escasez de insumos médicos en este hospital departamental. Vamos a ver, creo que hay un video. La gobernadora Lilian Francisca Toro tiene en crisis el hospital departamental Mario Correa. Este hospital está en sus peores momentos. Los trabajadores llevan 2 meses sin recibir pago. Tenemos casi el 80% de los trabajadores contratistas que no reciben sus honorarios. Pero además de eso, no hay insumos médicos. Por lo tanto, la ciudadanía se ve obligada a regresar a sus casas porque el Mario Correa no puede atenderles. La gente de Ladera está padeciendo esta desadministración. Necesitamos que la gobernadora respete los derechos de los trabajadores. Exigimos garantías a esos trabajadores valientes que de verdad están velando por los derechos a la salud de la ciudadanía vallecaucana. Esperamos que la gobernadora... Que le pague a sus trabajadores. No, no podemos hablar de autoridad y experiencia si está pasando esto en el Mario Correa. Y el mismo diputado que en la Asamblea del Valle se ha opuesto a los proyectos de la gobernadora, de la cuestionada gobernadora del departamento, cuestiona, critica contratos a dedo, denuncia a él, que ha impulsado la gobernadora Dilian Toro. Dice, atención, otro financiador de la campaña de Dilian, Francisca Toro, fue beneficiado con contratos. La empresa Metrovía que le donó, a la que le donó 50... Ah, la empresa Metrovía le donó a la campaña de Dilian Toro 54 millones. Pero seguramente en contraprestación, dice Johnny Acosta, diputado del Pacto Histórico, ese contratista ha recibido a dedo más de 2,000 millones de pesos en contrato. Escuchémoslo. Vuelve y juega. Otro financiador de la campaña de Dilian Francisca Toro fue contratado con recursos públicos a través de Impretits y fue a dedo. Según el Consejo Nacional Electoral, la empresa Metrovía le donó a Dilian Francisca Toro 54 millones de pesos para su campaña a la gobernación. Y acabo de descubrir que para funciones de bodegaje, Impretis contrató a Metrovía por 2,000 millones de pesos. Esta contratación fue prácticamente a dedo, dado que Impretits no se rige por la ley 80. Con este ya son 3 los financiadores de la campaña de la gobernadora que hemos descubierto han recibido millonarios contratos en la gobernación. Muy buen negocio financiar la campaña de Dilian. El director de Estrategia y Poder donó a la campaña de Dilian 11 millones 900 mil pesos. Impretits después contrató a esta agencia por 685 millones. La agencia Prensa y Entretenimiento hizo un crédito a la campaña de Dilian por 184 millones de pesos. Impretits lo contrató por 247 millones de pesos. Y ahora Metrovía donaron 54 millones y han recibido a través de Impretits 4 contratos por un total de 2.500 millones. 2 contratos para servicio de bodegaje y 2 contratos para vallas publicitarias. Soy Johnny Acosta, el diputado que le hace oposición a la corrupción. ¿Tienen denuncias de la gobernación de Dilian? Escríbanme al 314-521-6685. Bien. Y finalmente, en este resumen de información local, esto es prospectivo, o sea, va a ocurrir. Se anuncia la conferencia en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, Sintraime, en Cali, este martes 10 de septiembre a las 9 de la mañana, las conferencias de Isabel Gómez y Jorge Tello, abogados, quienes hablarán sobre la reforma pensional. Esto ocurrirá a las 9 de la mañana en la sede de Sintraime, que queda en el barrio San Nicolás, los límites con el barrio Obrero, a las 9 de la mañana, el próximo martes 10 de septiembre. Entonces están todos cordialmente y todas cordialmente invitados. Las inscripciones son hasta el 9 de septiembre. En el teléfono 310-811-6671, 310-811-6671, o a través del correo electrónico sintraimecall21@gmail.com, sintraimecall21@gmail.com. Una conferencia esclarecedora sobre los importantes contenidos de la reforma pensional a cargo de la doctora Isabel Gómez y el doctor Jorge Tello en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, Metalmecánica,
sin traime en la sede de Cali, en el barrio San Nicolás Obrero. Bueno, ahí queda la información. Y la última información en el resumen local, también la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño está invitando a un nuevo programa este sábado, hoy sábado a las 7 de la noche, por Zoom, en el que va a ser expositora Isabel Cristina Zuleta sobre el proyecto que ella ha presentado de reelección, porque ella impulsa la reelección del presidente Gustavo Petro Urrego. Entonces, allí en el programa de la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño van a escuchar, allí va a hablar la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta sobre el proyecto de reelección. Esta es una iniciativa semanal de la corporación La Certeza del Amor, La Certeza del Amor, a las 7 de la noche por Zoom.